Bueno, ya le he quitado la carcasa superior, o sea, la jaula superior. Ahí la tengo. Así que, poquito a poco desarmándolo para pintar el chasis completo. Y ya luego poder trabajar un poquito mejor con el motor, limpiarlo, pintarlo. Y bueno, ya he puesto el volante nuevo, solo por probarlo. Bueno, a ver cómo va el resultado. Bueno, pues aquí estamos con el vídeo de hoy. He quitado ya totalmente la parte de arriba con el depósito de gasolina. He quitado el carburador, quitado el filtro, lo de los gases, está ahí. Y he podido quitar la parte de atrás, que es la jaula, una pequeña jaula que es donde está la matrícula y todo eso, para poder estar más cerca del motor, poder encenderlo, ver si falla algo, si no falla, limpiarlo un poquito mejor, pintar un poquito la parte de arriba de la jaula y todo eso. Poder sacar los dos sillones para retapizarlo. Y sacar los amortiguadores, pintarlos y demás, ya que están bien los amortiguadores. Y bueno, a continuar con él un día más. Bueno, pues ya tenemos aquí el buggy terminado. Le he puesto el carburador nuevo. No sé si se presionará muy bien porque ahora ya está oscureciendo. Pero bueno, este es el viejo. El nuevo, perdón. Este que tengo aquí es el viejo. Da bastantes problemas el carburador. Lo tengo aquí desarmado para limpiarlo todo y hacer un pequeño mantenimiento a ver si lo puedo hacer que funcione. Pero vamos, estoy casi seguro que lo que esté roto en el carburador este es la piececita esta. Y bueno, lo tengo aquí desarmado para ver si lo puedo limpiar un poco y que funcione. Y este, bueno, pues este está perfectamente. Es nuevo, ha costado 17 euros en AliExpress y va genial. Bueno, pues aquí tengo ya el carburador montado nuevo. De la marca CVK, perdón. Es de AliExpress, lógicamente. Ha costado simplemente 17 euros. Cuando en las tiendas, en las Islas Canarias, por uno usado en un desguace, me cobraban 175 euros. O sea, absurdo. Sí, absurdo, totalmente. Que me digas que me cobras 100, te lo pago. Pero 175 y usado. Y bueno, este es el nuevo porque me estaba fallando la carburación bastante. No pasaba lo que es el buggy de 30 kilómetros hora. Lo hemos probado hoy y va estupendo, no tiene fallo. Y aquí, bueno, pues lo que es el carburador viejo, que voy a revisarlo y dejarlo bien en condiciones. Así que mañana me pondré con el escape y todo eso y a empezar a pintar. Así que bueno, vamos a ir avanzando poquito a poco. Bueno, también tengo que decir que gracias a estos franceses que subieron el manual en francés por lo menos, pero bueno, se entiende perfectamente las cosas que son de páginas y demás para leer. Y te viene totalmente completo, como veis, todo el desarme de todas las piezas, la numeración de la referencia de las piezas y todo. Y la verdad que gracias a esto he podido saber cómo desarmar el termostato, si era de rosca, si era embutido, o sea, así que perfecto. Y como podéis ver, pues prácticamente tengo el desarme de todo. Y como digo, gracias a todo eso, pues bueno, esto es bastante útil a la hora de lo que es tener cualquier moto o piezas o lo que sea. Y aquí podéis ver el carburador, que es lo que me estaba fastidiando. Y gracias a esto pude desarmarlo, probarlo, hacer que encendiera el buggy antes de comprarlo y todo. Y bueno, pues el buggy está perfecto. Y aquí, pues nada, el manual. Y poquito a poco vamos a ir haciendo el mantenimiento de todo y hacer el cambio de look. Bueno, aquí lo tenemos ya encendido. Está un poco revolucionado, se apagará seguramente, pero bueno, hay que regular el carburador, pero bueno. Ya enciende perfecto y genial. Ahora tengo que colocar la masa de embrague que he comprado, el muelle y el variador con sus taquitos y demás. Así que, bueno, vamos a seguir con este proyecto. Bueno, aquí tengo un problemita, que es la bomba agua. Como podéis comprobar, esto es increíble. Ahí está. Madre mía. Es que esto ni se mueve, creo. Fua. Madre mía. Normal que no caliente el agua, el radiador. Las mangueras están súper frías. Vamos a ver si puedo mover un poquito esto. Esto está... No, trancado no. Lo siguiente. Esto no se mueve. Bombita agua, hay que cambiar.
Bueno, como veis, aquí se puede ver la bomba agua claramente y no se mueve, así que voy a echarle el 3 en 1, así que cogemos un poquito del 3 en 1 para que se mueva un poco simplemente para poder sacar bien lo que es el tornillito que no sale, porque es que no se mueve prácticamente nada. Y bueno, ya he quitado todos los tornillos de la tapa y eso, pero esta tapa en el PGO lleva la bomba agua, detrás el plato magnético. Pero también se utiliza para el engrasamiento de aceite que lleva. Así que cuando quite esta tapa, seguramente salga lo que es aceite por ahí. Así que tendré que poner un cubito para abajo. Y bueno, pues aquí estoy con él todavía. Voy a empezar ahora a lijar toda la parte de arriba que está allí para pintarlo. Nada, finalmente tengo que quitar la tapa esta del cárter donde está el plato magnético. Quitando los tornillitos que tiene por los lados. Por ambos lados. Para poder acceder a la bomba agua que está ahí abajo. Upa. Acceder a la bomba agua ahí abajo y poder quitarlo con seguridad. Y comprobar porque está trabado totalmente. La bomba agua no se mueve. Bueno, ahí está cayendo ya el aceite. De esta tapa, como dije, caería aceite seguramente. Y así ha sido. Bueno, esto es de la marca Kinko, ¿vale? El Buggy PGO. Esto es de la marca Kinko y tenía una chapita que cubría por aquí afuera que ponía PGO, ¿sabes? Una cosa más rara. Y bueno, pues ha costado bastante quitar y tal. Y se ha roto, como podéis ver aquí, un tornillito y otro tornillito. Este sí he podido sacarlo. Así que tengo que sacar la tapa ya sí o sí, porque encima tengo que sacar los tornillitos estos. Así que bueno, a ver si se va hacia esto. Bueno, pues ahí tenéis ya lo que es el plato magnético sacado. Como podéis ver, el soporte de la bomba agua, que es ese que está aquí, esa chaveta. Gracias a Dios no se ha partido eso. Como podéis ver, el plato magnético este va en aceite engrasado. Aquí veis la parte de lo que es la bobina, se queda en la misma propia tapa. Pero la bomba agua que está súper trancada, vemos aquí que es una chaveta que entra dentro de la que os he enseñado el motor, pero ahí podéis ver que se ha partido. Mejor que se parta esto que se parta el interior de allí, lógicamente, así que esto no sirve a la basura. Y creo que tiene que haber otro trocito por aquí, porque son dos partes. Y bueno, lo que voy a hacer es dejarlo así, corto aquí, y voy a poner una bomba de agua automática. Porque si esto te deja tirado, vas a tener que cambiar todo esto siempre. Entonces le pongo una bomba de agua automática y listo. Bueno, pues aquí tengo ya el filtro pintado del Buggy PGO. Aquí tengo el depósito. Ahora voy a pintar. Ya he puesto toda la cinta en lo que no quiero pintar. Y voy a pintar lo que es la jaula superior, que es esta de aquí. Y luego la jaula trasera, que es esa de ahí. Ya luego repasaremos todas estas piezas, las quitaré para pintarlas y el chasis taparlo completamente, ¿vale? Ya le eché todo el engrasa ayer, hoy lo limpiaré primero con agua y jabón y luego pues quitaré las piezas que no quiero pintar o taparlas y pintaré lo que es el chasis para no desarmarlo por completo entero y después volver a montarlo entero porque para lo que es este buggy es absurdo. Así que bueno, voy a seguir. Bueno, pues aquí tengo la bomba de agua, en la cual voy a quitar, como dije en el anterior vídeo, la bomba de agua manual, bueno, que viene con el buggy original, y voy a poner esta. Ahí podéis verlo. ¿Vale? Aquí lo que hace es, metemos la manguerita, esta de aquí, que viene del radiador, esta manguera que viene del radiador, vendría a este punto, ¿vale? A este punto de aquí. Y la que va al cilindro, que sería esta, iría aquí, como podéis ver ahí. ¿Vale? Y después 12 voltios, que sería positivo el del centro. A ver si se ve. Positivo el del centro. Y el de la izquierda sería el negativo. Así que, bueno. Bueno, pues ya tengo la estructura superior pintada. Se ha quedado bastante bien porque tenía partes de óxido y demás, he estado lijando. Y como podéis ver, el tubo del chasis
Ha quedado bastante, bastante bien. Se ve espectacular. Un negro brillo. Para que quede bien. Ha quedado genial. Bueno, pues aquí tenemos ya la tapa del cartel puesto. El chasis por la parte de atrás completamente pintado. Ahí como podéis ver, todo. Ahí. También los basculantes esos que suben y oscilan hacia arriba y hacia abajo con la amortiguación. También están pintaditos. Todo esto aquí también. Todo engrasadito ya. Los palieres y demás. Ya tengo la tapita de la bomba agua también instalada. El soporte de escape, que es este negro, lo tengo ya pintadito. Y bueno, ahora tengo que colocar la bomba agua. Simplemente conectar esta manguerita que vemos aquí con aquella que está enfrente, ya que la bomba agua es otra hora. Y bueno, ya va avanzando esto. Ya va cogiendo color. Ahí está. La bomba de agua colocada. Esta bomba de agua es eléctrica. He puesto la mangarita roja de la gasolina. Y como dije anteriormente, tengo otro chasis de atrás pintado. He puesto el filtro. He puesto la tapa protectora de los variadores y embragues. De la tapa de variadores y embragues. Ahí. Esto para aquí. Ahora falta la bobina nueva, que la tengo también aquí. Que tengo que ponerla. Y bueno, pues por aquí va cogiendo forma casi todo. Pues aquí tenemos ya la barrita superior, laterales. Ahí. A ver, el compañero aquí quitando las pegatinas del cristal. Bueno, pues ya tenemos todo esto colocadito. Estas laterales. Además que está cogiendo la vista súper guay, ¿eh? Los sillones hay que secarlos, limpiarlos y tapizar este trocito, que es el que rompió el perro, pero los sillones están impecables, solo están sucios, pero este fue el maldito perro. El volantito nuevo, ahí, ¿eh, compi? Muy bien, pues ya tenemos aquí todo el chasis pintado, por ambas partes, prácticamente todo, ahí se puede ver y apreciar, el interior del chasis también, completo, toda la parte delantera. Ahí. La parte de los amortiguadores, la parte de suspensión superior, la parte de donde está la radio y la red puesta. Esta no viene, pero se la he puesto yo por si algo se cae de la red que tiene detrás, que es esa de ahí, la jaula, pues que por lo menos no me choque la cabeza, por si acaso. Más vale prevenir que curar. Y bueno, ya está, esto le queda poquito ya, muy poquito.